Pues el día de hoy estamos de manteles largos porque se juntaron varias cosas que a los mexicanos nos gustan. Número uno, estamos viernes primero de septiembre. Y número dos, el mes más patrio de todo el año. Aquí la pregunta obligada, ¿ya estás lista? ¿Ya estás listo para comer pozole, chiles en nogada, para tomar tequila? Compártenos en las redes sociales. Para ti, ¿qué significa ser mexicano? Y como dicen por allá, que comience la fiesta, pero antes de darte la primera noticia, vamos al video viral. Adelante con el video. There you go. You're okay. You're okay. You all right, baby? You okay? You're welcome. You okay? You okay? Yeah, that was tough, wasn't it? Get going. Get going. Get going. Espero que hayas disfrutado de lo que está en tendencia en las redes sociales. Ahora sí, vamos a la primera noticia que tiene que ver con las lluvias, porque tú bien sabes que ya es temporada de lluvias y el alcalde Renán Barrera Concha está haciendo todo lo necesario para que aquí en Mérida eso no afecte. ¿Quieres saber qué acciones está realizando el alcalde? Te las comparto ahora mismo. Renán Barrera refuerza los trabajos del sistema pluvial de la ciudad para evitar afectaciones a las y los ciudadanos. Con el propósito de evitar perjuicios a las y los ciudadanos por los efectos de las lluvias que bañan a la ciudad, el ayuntamiento que encabeza el alcalde Renán Barrera Concha reforzó los trabajos relacionados con el sistema del drenaje pluvial, así como también implementó un monitoreo permanente por parte de las brigadas del Departamento de Drenaje de la Dirección de Servicios Públicos Municipales ante los reportes ciudadanos. Destacó que el personal de drenaje, además de desaguar las calles con pipas de 20.000 litros de capacidad, también realizó la limpieza de rejillas y retiró basura que impedía que éstas trabajaran de manera correcta, lo que evitó un prolongado encharcamiento en varios puntos de la ciudad. Yucatán es uno de los estados con mayor seguridad del país, pero hay una persona responsable de que eso sea realidad, el comandante Luis Felipe Zaidén Ojeda, y la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por él, recibió un galardón a nivel internacional. ¿Quieres saber cuál es? Y los detalles te los comparto ahora mismo. Encabeza el gobernador Mauricio Vila Dosal la entrega del premio Triple Arco de la Calea a la SSP. La Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán fue premiada por la Comisión de Acreditación para Agencias de la Aplicación de la Ley, CALEA por sus siglas en inglés, con el prestigioso Premio Internacional Triple Arco, acto que encabezó el gobernador Mauricio Vila Dosal. Ante ese organismo internacional están inscritas 1.292 agencias de Estados Unidos, Canadá, México y Barbados, y únicamente 32 han logrado la obtención del premio Triple Arco. En México son 86 las agencias inscritas y solamente 11 cuentan con ese valioso distintivo, siendo la SSP de Yucatán la número 12 en recibirlo. Acompañado del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Felipe Zaidén Ojeda, el gobernador recibió del director ejecutivo de Calea, W. Craig Walter Jr., este galardón que es otorgado al reunir la acreditación en sus tres programas, que son el de aplicación de la ley, el de centro de comunicaciones y el de academias de entrenamiento. Además, que es reflejo del importante impulso que su administración ha dado a la preservación y fortalecimiento de la paz y tranquilidad de las familias yucatecas. Ahora vamos con noticias que tienen que ver con Mérida, porque resulta que el alcalde Renán Barrera Concha adquiere vehículos para aumentar la cuadrilla para que los servicios públicos sean de mejor nivel, y te comparto los detalles ahora mismo. Renán Barrera fortalece el parque vehicular del ayuntamiento para beneficio de los ciudadanos y el cuidado de la ciudad. La seguridad y el buen aspecto urbano figuran entre los principales atributos de la capital yucateca, por lo cual Renán Barrera mantiene firme su compromiso de llevar a cabo acciones que preserven tales características en beneficio de las y los ciudadanos. En ese sentido, el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, encabezó la entrega de 21 vehículos modernos y de alta tecnología que se integran al parque vehicular del ayuntamiento, con el propósito de ofrecer una movilidad urbana más segura, ampliar los alcances de vigilancia y seguridad pública en la ciudad, así como optimizar la calidad de los servicios públicos que se brindan a la ciudadanía. Pues te quiero hacer la invitación que tú ya sabes, pero te la quiero repetir con mucho cariño, que vayas a www.grupoeclipse.com.mx porque ahí vas a encontrar todo lo necesario para que estés informado y entretenido. Tele,
radio y prensa 24 horas, 7 días a la semana en un solo clic. Lo único que necesitas es internet y un dispositivo móvil. Y también hay otro personaje, hay otro colaborador que se llama Daniel Martínez, que él es el encargado de ponerte las mejores notas en las calles de Mérida, Yucatán. Compañero Daniel, adelante con tu primer reporte. ¿Dónde te encuentras? Bueno, pues ya comenzaron a llegar las banderas y los adornos patrios. Como usted puede ver, como cada año llega gente de otro estado a comprar las banderas de, para prepararse para el mes de septiembre. Usted puede ver parte de los adornos que ya se están vendiendo aquí en las calles. Aquí estamos muy cerca del pasaje del Parque Eulogio Rosado. Y bueno, pues aquí está parte de los accesorios que usted puede encontrar para el adorno de su casa. Vamos a, hacia adelante, hay otros, vamos a caminar a este que está aquí cerca para, pues, como cada año, estos vendedores invaden las calles. Como usted puede ver en este pasaje, hay tres carritos de banderas. Fuerte la competencia, realmente. Pero pues aquí está. Estos carritos que nuevamente empiezan a poder realizar sus ventas. Ese es otro. Aquí hay otro local. Otro carrito. Es que tres carritos de estas prendas patrias, ya septiembre. Y bueno, pues esto es la también la venta desleal hacia los comercios, porque como usted puede ver, ahorita le voy a mostrar una imagen donde los locales establecidos también venden este tipo de artículos. Vamos a ver aquí enfrente, hay la venta de esos artículos. Como usted puede ver, que es un establecimiento fijo. Pues ahí está. Llegaron los artículos para el mes patrio. Transformemos Yucatán, Gobierno del Estado. ¿Cómo te sientes hoy? Tómate un momento para conocer tu estado emocional. El Gobierno del Estado de Yucatán pone a tu alcance la aplicación Mi Mind, una herramienta gratuita que te permite conocer tu estado emocional y recibir un diagnóstico con tus resultados. Si la autorizas, recibirás recomendaciones por parte de los servicios estatales de salud. Recuerda que tus datos son completamente anónimos y confidenciales. Juntas y juntos por la salud mental. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. ¿Ya conoces el nuevo parque lineal Los Paseos? Son más de 15 kilómetros de parques formados por la unión de Paseo Enequenes y Paseo Verde. Aquí en mi parque Los Paseos ya tenemos torneo de fútbol bandera con las amigas. Conócelo, cuídalo y disfrútalo. Es tu parque. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. En equipo podemos hacer más para combatir la proliferación de moscos, observando medidas como mantener los patios limpios y libres de criaderos. Usar insecticidas para fumigar el interior de los predios. Usar repelente. Cuando se detecte un vehículo fumigador, abrir puertas y ventanas. Ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, de huesos o dolor muscular, acudir a una unidad de salud y evitar automedicarse. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.
Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias, más cerca de ti. Somos el primero y el pionero en transmitir las noticias completamente en vivo. Estamos en la Plaza Grande de aquí, de la ciudad de Mérida, Yucatán, y empieza el mes patrio. Listo para el pozole, listo para el tequila, y nosotros te vamos a compartir la siguiente información que tiene que ver con el estado de Campeche, porque resulta que ahí la gobernadora Laida Sansores amenaza a cierta persona por un tema político. ¿Quieres saber cuál es? Te lo comparto ahora mismo. Laida Sansores amenaza a Ignacio Mier con investigarlo y exhibir si tiene nexos con Alito. El próximo jueves es la votación en el Congreso de la Unión para elegir a la presidencia de la mesa directiva del Pleno Legislativo Federal. Y con sorpresa, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores San Román, reveló en su martes del Jaguar que el diputado morenista Ignacio Mier está promoviendo a Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, como presidente de dicho órgano, por lo que amenazó con investigarlo y exhibirlo. La mandataria cuestionó al diputado de Puebla si él tiene un interés político o nexo con Alito Moreno, o en su caso, si tiene algún jefe que le esté dando órdenes para que sea quien origine la llegada de Moreno Cárdenas a la presidencia de dicha mesa, pues con esto estarían dando una puñalada a Campeche debido a las acciones legales en su contra desde la entidad. Mexicano y yucateco que se respeta tiene que comer panuchos, independientemente si son las fiestas patrias y prefieres comer pozole en estas fechas. Pero también te quiero compartir que ahí el alcalde Edwin Bojorque Ramírez dio su segundo informe de gobierno, y te voy a compartir todos los detalles de lo que dijo dicho alcalde. El primer edil de Canacín rinde su segundo informe. El alcalde de Canacín, Edwin Bojorquez, rindió ante cientos de habitantes del municipio de Canacín su segundo informe de gobierno, que se realizó a los alrededores del Palacio Municipal de la capital del Panucho. Edwin Bojorquez dijo que el Canacín que recibió estaba financieramente quebrado, abandonado y con una sociedad al que sus autoridades dividieron y no les cumplieron. Sin embargo, con el esfuerzo conjunto, Canacín se ha elevado y tiene ahora un nuevo rostro, mayor pujanza, espacios dignos, obras que sirven, servicios que satisfacen, seguridad que protege y mucho más. A través de videos testimoniales, el alcalde encadenó las cifras y datos de todo cuanto se ha trabajado en el segundo año de gestión. Además, se comprometió a seguir trabajando de la mano del pueblo para seguir creciendo en el último año de su gestión, la del cambio que llegó para quedarse. Ahora vamos con unas noticias que tienen que ver con un hallazgo de una pieza arqueológica que tiene que ver con algo de la nariz en Chiapas. Te lo comparto ahora mismo. Hay un adorno nasal elaborado con hueso humano en Palenque, Chiapas. Un adorno nasal elaborado con hueso humano, con una escena tallada que expresa la comunicación con los dioses y los antepasados, fue hallado durante exploraciones en la zona arqueológica de Palenque, Chiapas. Los gobernantes y sacerdotes de esta antigua ciudad portaban esta pieza durante ceremonias en las que encarnaba Cayil, el dios maya del maíz y la fertilidad. El adorno forma parte de un depósito ritual colocado en el periodo clásico tardío 650-900 en nuestra era, para conmemorar la terminación de un edificio. Al respecto, el director del proyecto arqueológico Palenque, Arnoldo González Cruz, detalló que este se localizó durante los trabajos que se realizaban en la zona para confirmar o destacar la existencia de una escalinata en el que desplante de dicha subestructura en el lado sur. En Eclipse Noticias tenemos noticias locales, nacionales e internacionales, y la que te voy a compartir es de origen nacional, porque resulta que Beatriz Paredes apoya 100% a Xóchitl Gálvez, y te comparto los detalles. Beatriz Paredes respalda candidatura de Xóchitl Gálvez en el Frente Amplio por México. Frente al Consejo Político Nacional del PRI, la senadora Beatriz Paredes reconoció que las encuestas en el proceso del Frente Amplio por México no le favorecen y anunció que su adhesión definitiva al Frente dependerá del programa de gobierno, de colación, de la consistencia de las propuestas y de la evolución de su entramado democrático. Descartó buscar algún cargo luego de que esta noche su partido ofreció su respaldo a Xóchitl Gálvez. En el mensaje durante la reunión del Consejo Político del PRI, que se realizó de manera privada antes de que la dirigencia nacional del partido diera a conocer su posición, Paredes expresó que los intereses superiores de México son los que deben prevalecer para que realmente el Frente sea una opción para la mayoría de las ciudadanas, así como para los partidos que le integran.
Pues como lo hemos comentado anteriormente, las clases ya comenzaron. ¿Qué significa? Que las vacaciones se acabaron. Y resulta que las playas, en este caso Chelem, necesita limpieza y ahí el alcalde Julián Zacarías Curi está haciendo todo lo necesario para que eso esté al 100. Te comparto los detalles ahora mismo. Julián Zacarías supervisa los trabajos de recolección de basura en Chelem. El alcalde Julián Zacarías supervisó en compañía del director de ProLimpia, Emilio Góngora Ortegón, los trabajos de recolección de basura realizados en la comisaría de Chelem. Como parte del compromiso de Julián Zacarías de proporcionar a la ciudadanía y visitantes espacios limpios y de calidad, se han puesto en marcha los trabajos de recolección de basura a través de la dirección de ProLimpia, reforzando estos esfuerzos por mantener limpias las áreas con el término de la temporada vacacional de verano. Las cuadrillas estarán pasando por la comisaría de Chelem los días martes y viernes a partir de las 7:30 de la mañana. Es por esto que el alcalde Julián Zacarías exhorta a la ciudadanía y visitantes a hacer una recolección consciente de sus desechos y depositarla en los sitios visibles y de fácil acceso para asegurar que estas cuadrillas de recolección puedan realizar un trabajo más eficiente. Pues llegó el fin de semana, primer fin de semana después del inicio de clases. La pregunta es, ¿qué planes tienes? ¿Vas a salir con tus nuevos compañeros, con tus nuevos amigos de la escuela? Y aquí también te quiero invitar, ya te la sabes, a www.grupoeclipse.com.mx, porque si te vas a quedar en casa, puedes estar entretenido e informado. ¿Dónde? Ahí, en esa página, va a haber tele, radio y prensa 24 horas, 7 días a la semana. Solamente necesitas un dispositivo móvil e internet. Quédate con nosotros, vamos a un corte comercial. Estás en tu noticiero Eclipse Noticias, más cerca de ti. Quiero perderme en las olas. No preocuparme porque sé que estás aquí. Comunicado, siempre informado, tú eres el medio que me hace definir. Ah, 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 grupoeclipse.com.mx. Todo lo que busco en un solo lugar. Ah, 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 grupoeclipse.com.mx. Todo en un solo lugar. Gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias. Empezó el mes de septiembre y te lo recuerdo, somos el pionero y el noticiero número uno que transmite completamente en vivo donde se generan las noticias. En las calles de la Blanca Mérida, Yucatán, estamos en la Plaza Grande. Si no eres yucateco o si eres yucateco, te invito a que vengas a este lugar emblemático y te tome la fotito con la típica frase de que dice Mérida, la palabra que dice Mérida y la bandera de fondo. Pero también te quiero compartir lo siguiente, porque es de suma importancia. Si tú tienes un negocio y aceptas tarjetas de crédito o si tú utilizas las tarjetas de crédito, esta información es de vital importancia para ti. Adelante con dicha información. Los procesadores mundiales de pago Visa y Mastercard tienen previsto aumentar las comisiones que pagan muchos comerciantes cuando aceptan las tarjetas de crédito de sus clientes, informó este miércoles el Wall Street Journal. Según el informe, que cita a personas familiarizadas con el asunto y documentos consultados por el Wall Street Journal, está previsto que los aumentos de las comisiones comiencen en octubre y abril. Según el Wall Street Journal, muchas de las subidas se aplicarán en las compras por internet. Para finalizar el noticiero del día de hoy, te quiero compartir una noticia del pueblo mágico de Izamal, porque ahí el alcalde Warnel May Escobar está apoyando a las viviendas y te comparto los detalles ahora mismo. Se dio inicio al programa Apoyo a la Vivienda en Izamal. En su segundo informe de resultados del viernes pasado, el alcalde Warnel May Escobar mencionó que a partir del mes de septiembre se dará inicio a un ambicioso programa de apoyo a la vivienda dirigido a más de 1,000 familias en Izamal y sus comisarías. Y a pesar de que aún no ha comenzado el mes patrio, ya se ha empezado a entregar diversos tipos de apoyos para mejorar las condiciones de vivienda. Estos van desde láminas de zinc hasta acometidas. Asimismo, ya se está entregando los materiales correspondientes al programa Techo Digno. Pues por el momento fue todo,
Viernes 1 de septiembre del 2023 y a nombre de todo Grupo Eclipse te queremos decir gracias. Gracias por estar con nosotros. Ahora sí, ya estás informado para tomar las mejores decisiones. Y si quieres entretenerte también, ve a www.grupoeclipse.com.mx porque ahí vas a encontrar tele, radio y prensa 24 horas, 7 días a la semana para que tú estés informado y entretenido. Lo único que necesitas es un dispositivo móvil e internet. Y te quiero decir, felicidades por ser mexicano, porque hoy inicia el mes patrio. Siéntete orgullosa, siéntete orgulloso de ser mexicano. Come pozole, toma tequila, come chiles en nogadas, haz lo que te haga feliz. Y quiero terminar este noticiero diciendo lo siguiente. Independientemente que otras personas y otros países sean mejor, entre comillas, yo te invito a que sientas de verdad, con todos los poros de tu piel, orgullo al decir soy mexicano, literal, y que tus actos, tus pensamientos, tus sentimientos sean totalmente constructivos en vez de destructivos. Esa es tarea de cada uno de los mexicanos para poder tener un mejor México y que todos podamos decir hoy soy mejor que ayer, mañana seré mejor que hoy. ¡Viva México!